Capula, cuyo nombre significa los capulines, palabra que proviene del náhuatl y es un pueblo de artesanos. Es una tenencia de Morelia que se ubica a 20 minutos aproximadamente de la capital michoacana. Resalta por su actividad artesanal, que sigue vigente y representa una de las más importantes fuentes de ingreso para cientos de las familias que ahí habitan. Fue para el año de 1550 que sus habitantes aprendieron el oficio de la alfarería, gracias a las enseñanzas de Don Vasco de Quiroga, Tatabasco, como ellos le llaman. Durante siglos, se caracterizaron por la elaboración de ollas y cazuelas de barro. De esta forma, fueron perfeccionando su técnica decorativa. Capula es reconocida por sus famosas y coloridas catrinas a nivel mundial. Pero muy pronto, Capula será famosa no solo por estas representativas piezas. Por esta razón, el equipo de Grupo Mármor nos dimos a la tarea de conocer las historias que cambiarán la trayectoria de esta comunidad. A 16 días que arribe a tierras michoacanas el Papa Francisco, artesanos de esta comunidad se están preparando para ser los mejores anfitriones, poniendo en la mesa y en sus manos diversas artesanías y de esta forma darle la bienvenida. Uno de los regalos más preciados es la vajilla donde se servirá la comida al jerarca de la Iglesia Católica. El encargado de esta obra es el artesano Samuel Ruiz Reyes, quien con pasión y esmero elaboró las 400 piezas que conformarán dicha vajilla. Vinieron los de turismo y ya vieron la muestra del trabajo que hago yo. Y le digo, pues estaban todavía con que sí, con que no, y al último sí, ya sé. O sea, yo creo que fue mucha casualidad porque ya ve que hay muchos artesanos. Uh-huh. No sé ni cómo me tocó pues a mí. Fue un servicio de 6 piezas. Que incluye el plato grande, el trinche, el entremés y el plato para la sopa y su taza con su platito. Para Samuel fue una gran sorpresa el ser elegido para este trabajo y entre desvelos él sacará adelante este nuevo proyecto. Es que sí es complicado, dependiendo también del tamaño de la pieza, pero sí se tarda a lo mucho unas 4 piezas. Son sentimientos encontrados, donde se siente orgulloso de realizar una vajilla que será para el Papa. Pues sentí pues muy, muy bonito porque le digo ahora sí que no, cuando me decían como que no la quería todavía. Samuel, un hombre de 42 años y de pocas palabras, expresa su emoción por este compromiso, que es uno de los más complicados dentro de su carrera. Para ello, se ha visto la necesidad de pedir ayuda para su elaboración. Alrededor de unas entre 15 y 10 más o menos. Ajá. La vajilla cuenta de 60 juegos, contiene 7 piezas, entre 4 platos de diferentes tamaños, un vaso, una taza y un aro servilletero, elaborados de cerámica, donde su diseño consiste en una cruz con 4 peces y de base una red. Como le digo, se llevaron varios decorados o muestras, y este fue el que les gustó y este fue lo que dijeron que... Ahora sí que no me dijeron la razón, pero pues yo me imagino por lo tradicional aquí de Michoacán pues. Van varios días donde Samuel ha estado dedicando su vida en la elaboración de la vajilla, en el cual puede durar un día entero en su taller de alfarería. Ahorita tenemos ya como más de 22 días. Más que sí es complicado, dependiendo también del tamaño de la pieza, pero sí se tarda a lo mucho unas 4 piezas. Otra de las artesanías significativas y de misma importancia será la llave de la ciudad, que será entregada en la catedral por parte del edil moreliano Alfonso Martínez. Esta llave le fue encomendada al artesano Mauricio Martínez Tavera. Es fabricada de barro, utilizando la técnica de punto fino. En su diseño resaltan los peces, los cuales representan al estado y una gama de diversos colores. Pues realmente yo no me esperaba que yo fuera el artesano elegido para elaborar esta pieza. Lo que pasa es que pues ahí los de Secretaría de Turismo ya conocían mi artesanía. Y ellos traían algunas fotografías de piezas que yo he participado en concursos y que han resultado ganadoras. Mauricio Martínez jamás imaginó ser bendecido al realizar dicha pieza, que será entregada a un personaje tan importante como es el Papa Francisco. Pues realmente cuando yo me enteré, yo sí sentí una gran satisfacción y un gran orgullo el ser yo el elegido para elaborar esta pieza para una persona tan importante como lo es el Papa Francisco. Fue elegido al ganar el concurso para saber quién elaboraría dicha pieza. Él se llenó de gran alegría al recibir dicha noticia. Esta es una de las piezas para mí la más importante porque es un obsequio que se le va a regalar al Papa. Es para mí un privilegio hacer este regalo.
El proceso lo ha llevado a dedicarle días para ver su trabajo finalizado. Y a pesar de las adversidades, desvelos, días completos para culminar esta llave, Mauricio jamás se dará por vencido. Independientemente de que se la obseje yo o otra persona, para mí lo más importante es haberla hecho yo. Mauricio, un hombre que desde muy temprana edad inició a adentrarse a la alfarería. Su amor por este oficio ha permanecido por más de 35 años. Prácticamente ahorita yo ya tengo como 35 años, alrededor de 35 años. Lo que pasa es que sí, empecé muy chico con artesanía por parte de mi papá, él fue el que me enseñó. Y sí me enseñó desde muy chico y pues cuando yo empecé a tomar los pinceles, las armas, las herramientas para poder calcar yo todas estas imágenes, estas piezas, me gustó la técnica y pues sí, resultó un beneficio para mí. Es un orgullo y un privilegio para él que gracias a lo aprendido podrá elaborar una pieza que nunca en su vida había elaborado. Para Mauricio no es de suma importancia quién entregará la llave, lo que verdaderamente le importa es saber que él la creó. Es padre de dos pequeños y ellos, junto a su esposa, están orgullosos de saber que está elaborando un regalo especial para el Santo Padre. Para mí es un gran orgullo tener un papá de artesano. Es así como la visita del Papa cambiará la historia de estas familias y de este pequeño pueblo. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármol, Begonia López.